Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Los ojos de mi princesa 2. Fuerte por amor. Capítulo 25. Estar enamorado. CCS, viernes 18 de marzo de 1983. Estoy enamorado, amigos. Y eso, como dice mi admirado Francisco Luis Bernárdez, es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma. Es percibir en el desierto la cristalina voz de un río que nos llama. Es ver el mar desde la torre donde ha quedado prisionera nuestra infancia. Una especie de letargo me ha impedido realizar mis rutinas y sigo como hipnotizado, ido. Esta semana ni siquiera escribir me ha servido de consuelo. Solo anhelo estar con ella, cerca de ella. Quiero inhalar su aliento, beber de su boca, cobijarme del frío bajo sus brazos. Hoy al despertar, me vestí con mi ropa deportiva más cómoda, cogí la bicicleta y salí de la casa a pedalear. Pero no quise fatigarme. Tomé las calles hacia los campos deportivos y me limité a dar vueltas en círculos, más paseándome que entrenándome. Hablé en voz alta mientras avanzaba, sin ser capaz siquiera de ponerme de acuerdo conmigo mismo. Empecé diciendo, esto no está bien, debes controlar tu mente, cuidar tus emociones, protegerte de otra posible desilusión. Pero luego caía en el mismo embelesamiento. Estar enamorado, amigos, es comprender perfectamente que no hay fronteras entre el sueño y la vigilia. Es ignorar en qué consiste la diferencia entre la pena y la alegría. Es escuchar a medianoche la vagabunda confesión de la llovizna. Es divisar en las tinieblas del corazón una pequeña lucecita. Me salí de las carreteras solitarias y entré sin darme cuenta a calles atestadas de automóviles con sus respectivos conductores rudos e ignorantes en la práctica de compartir el pavimento con ciclistas. Una hora después regresé a casa. Me metí a la ducha y de nuevo quise ponerme a cuentas con mi conciencia. Tampoco lo logré. Seguí declamando. Aunque era tarde, me moví despacio. Después de ese supuesto entrenamiento, me puse traje y corbata. Tomé el auto y conduje despacio hasta la incipiente escuela para secretarias taquimecanógrafas de mi padre. Mi labor en el registro de nuevas discípulas estuvo plagada de errores. Papá me regañó enfrente de una linda chica cuyo apellido escribí mal 2 veces. Luego impartí 4 clases, distraído, con poca creatividad. Al terminar mis labores salí a toda prisa y fui a mi vieja escuela secundaria. Necesitaba hablar con la maestra Jennifer, confrontarla, indagar, investigar. Hacía varios años que no la veía. Siempre fue mi mentora y amiga. Me enseñó a declamar, a escribir cuentos y poesía, a luchar por mis sueños e incluso a conquistar a Shesid. Acercarme a la vieja escuela me recordó antiguos momentos. Estar enamorado, amigos, es no saber si son ajenas o son propias las lejanas amarguras. Es remontar hasta la fuente, las aguas turbias del torrente de la angustia. Es compartir la luz del mundo y al mismo tiempo compartir su noche oscura. Es asombrarse y alegrarse de que la luna todavía sea luna. Es comprobar en cuerpo y alma que la tarea de ser hombre es menos dura. Es empezar a decir siempre y en adelante no volver a decir nunca. Tomé la copia de mi libro y bajé del auto. En la reja estaba Roberto, el prefecto. Lo saludé de mano. Se sorprendió.
Hola, José Carlos. Qué elegante vienes. Nunca te había visto de traje y corbata. Estoy trabajando en una escuela para secretarias. Así que has ascendido a la docencia antes que yo. ¿Quién lo diría? Quiero pasar a saludar a mis antiguos profesores. ¿Puedo? ¿Buscas a alguno en especial? Sí, a la maestra Jennifer. ¿Todavía coordina la academia? Recuerdo que estaban a punto de ascenderla. Me entusiasmé con la lógica. Después de tantos años, no me extrañaría si ahora es la directora general. A la maestra Jennifer le fue muy mal. ¿No te enteraste? ¿Qué le pasó? Roberto sonrió como disfrutando de poderme dar la noticia. Ya ves cómo era ella. Se metía mucho en la vida de sus alumnos para darles consejos de tipo personal. Pero se equivocó una vez y las cosas se salieron de control. Demandaron a la escuela por su culpa y a ella estuvieron a punto de meterla a la cárcel. Entonces dejó de trabajar. Hace poco regresó. Ya no es coordinadora y por supuesto que jamás podrá aspirar a la dirección del colegio. Solo da unas cuantas materias. Bueno, añadí. Ella disfruta impartir clases. ¿Puedo verla? Le traigo un regalo. Pasa. Abrió su carpeta de horarios y consultó. Está en el aula 9. Espérala afuera hasta que toquen el timbre. Dentro de 10 minutos será el cambio de turno. Gracias, Roberto. Entré a mi vieja escuela mirando alrededor. A diferencia de algunos sitios que se deterioran con los años, como la colonia de Mario, ese se veía lustroso, recién pintado, limpio, con más flores y árboles. Llegué al aula 9 y vi a mi maestra a través de la ventana. Lucía más delgada y encorvada. Me miró de reojo, siguió dando clases, pero su postura cambió. Creo que se irguió un poco. Sonó la chicharra. Los alumnos salieron en estampida. Entré al salón. La profesora estaba acomodando sus cosas sobre la mesa. Esbozó una gran sonrisa al verme. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo, seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos!